café, es hora de que no viene. Yo tengo prisa por salir. No cabe duda que ella será, es la causa de todos mis males. ¡Serpina! Esta no voy yo. ¿Y tú qué haces ahí para el otro? ¿Qué? ¿Qué dices? No te entiendo. Mira, mejor revelo qué haces, Serpina. Y a ver, ¿por qué no me trae el café? ¡Ándale! Vaya suerte la mía. Yo crié a esta muchacha, la crié y la protegí como si fuera mi propia hija. Es por eso que ahora es tan arrogante. No cabe duda que de criada pasará a ser patrona. ¡Ay, la ciudad estaste! Bueno. ¿Es necesario que me quites? ¿A quién debes por decirme que te traigo un café? Pues, ¿quién crees que soy? Entonces, como soy criada, ¿debo ser atropellada y la que te trae el café? ¿Debo ser maltratada? ¡No, señor! Quiero ser respetada, quiero ser reverenciada como una mujer empoderada, como se sienten las patronas, que no reciben órdenes, las damas. Entonces, ¿no me vas a traer el café? Tengo muchas cosas que hacer. Me tengo que maquillar, terminar de ponerme las uñas. Yo además estaba viendo la novela y tú me interrumpes por un café. Pues, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Ándale, ven, prepáratelo. Y de paso me haces uno a mí. Ándale, ándale. Sin tu voz, sin tu voz.
¿Qué haces ahí parado? Te veo por las llaves de mi troca. ¡Ándale! ¡Tenemos prisa! ¡Ve, ándale! ¿Y a dónde crees que vas? Y encima tengo que dar explicaciones. ¡Tú no vas a ningún lado! ¡Estamos hablando! Ahora resulta que tengo que pedirte permiso para salir. Sí, di lo que quieras, pero al final de cuentas, conmigo te vas a casar. Ya, vete.
momento saldrás disfrazado de mi prometido y tu nombre artístico será Capitán Tormenta. No digas ni una sola palabra, déjame todo a mí. Ah, ¿sigues aquí? ¿Se puede o no se puede? ¿Quiere o no quiere mi bella patrona? Haz lo que quieras. Yo ya me cansé de este juego. Nunca me vuelvo a decir nada. Lo dudo. Pues, como ya vas a encontrar esposo. Sí. Pero no serás tú. No. No seré yo. Porque para mí, yo ya encontré mal. ¿Cómo? Pues, que te aproveche. ¿Cómo lo encontraste tan rápido? Ay, ahora lo conseguí. No como otros que se tardan tanto en decidir. ¿Y quién es? Ay, es músico. ¿Músico? Sí, y está guapísimo. Y toca en una banda. Le va muy bien. Se va de giras a cada rato. Su nombre artístico es Capitán Tormento. ¡Ah! ¡Qué nombre tan más increíble! ¡Ay! Eso no es todo. Tiene un carácter como su nombre artístico. ¡Ay! ¡Ay! Muy celoso y territorial. Se enciende como pólvora. ¡Qué miedo! Pues, pobre de mí. ¿Por qué? Porque si es como dices, ya es tan parecido a mí. Suena peligroso, amigos. Si eres así, siendo mi criada, no quiero ni pensar cómo vas a hacer con él siendo su esposo. Pues, yo veo cómo lo resuelto. Ya, de no. Sabes si me te estimo mucho. Te lo agradezco. Pero guárdate esa estima para tu esposo. Yo ya no voy a vivir aquí. No me vas a ver, ¿quién te prepara el café? Oh.
siento por ello. ¿No es mi culpa? Creo que todo va tal y como lo planeé. Bueno. Tú sabes que yo te estimo mucho. Y siempre vas a ser nuestro amigo. ¿Quieres que te presente a mi esposo? Sí, vamos rompiendo el hielo. Voy por él. Está fuera esperándome. Ahorita ven. Música. Si es igual que ella, sí le va a ir, pobrecita.
Y bien, mi estimado capitán Tormento, así que piensas casarte con mi querida serpiente. Y todo está bien. Este es de pocas palabras. ¿Nos das tu bendición? Pobre serpiente, se trataba de mejorar la raza. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué quiere que me des mi dote? ¿Que te dé tu dote? ¿Qué es eso? ¿Que tienes que pagar la boda? ¿Dar mi parte de la herencia? ¿Y mi finiquito por tantos años de servicio? ¡Estás loca! ¡Están locos los dos! ¡Ahorita mismo saco patadas a este barbaján de aquí! ¡Responde! ¿Dónde está? ¡Responde! ¡Ay! Siento que mi café se está poniendo muy, muy enojado por este barbaján. ¿Estás segura que quieres casarte? ¿Que te prometiste con ese barbaján? ¿Cómo está eso? Feo. ¿Qué? ¿No tiene boca o qué? Dice mi Capi Tormenta que era un la dote que te pedimos o no se case contigo. ¿A mí qué me importa que no se case contigo? Pues que si no se casa contigo, tú me tienes que desposar o te tienes a las consecuencias. Ah. ¿Con qué eso dijo, eh? Sí, señor. Eso dijo. Está bien. Digo, si así lo quiere Dios, ¿verdad? ¿Quién es uno para contradecir?
Sí.